en imágenes el atentado que han hecho contra este auto de la expareja de Toño Centella. Nuestro compañero Mario Narváez tiene toda la información, se ha registrado en comas este hecho. Y Mario, nos tiene los detalles. Bienvenido, te escuchamos. Cintia, buenas tardes. Desde el asentamiento humano Vista Alegre en Comas, te informo que un ataque extorsivo se ha generado en la vivienda registrada del conocido cantante como Centella. Sucede que llegaron dos sujetos a bordo de un vehículo y arrojaron un artefacto explosivo en contra de el vehículo que está a nombre de la expareja del cantante y así también como de él. Y este vehículo empezó a incendiarse. Fue en esas circunstancias en que estos dos sujetos grabaron el hecho y luego de esto salieron a la fuga para la zona de La Pascana. Según los propios vecinos, estos sujetos huyeron a bordo de un vehículo negro y ellos escucharon una explosión, tras lo cual se inició el fuego y fueron los mismos vecinos quienes con ayuda de la agraviada, la dueña del vehículo, lograron apagar el fuego que amenazaba con extenderse a la parte de la vivienda. Cintia, también ha trascendido que en el momento de los hechos los extorsionadores dejaron un mensaje escrito en una hoja en donde se puede leer que claramente si deseas ser libre lo serás en la tumba. Según las primeras investigaciones policiales, esto sería parte de un ataque explosivo, pues la señora tiene un negocio de venta de ropa y además también una boutique. Este hecho ha generado que los vecinos tengan mucho temor, pues señalan que este vehículo Toyota Corolla color negro que ha sido visto por ellos ha estado rondando la zona por días anteriores y temen de que regrese a concretar otro ataque. Ya en el lugar llegaron efectivos policiales para acordonar el lugar y encontraron a lo que aparenta ser una botella, pero ya quemada, Cintia, destruida. También encontraron que la ventana trasera del vehículo estaba totalmente destruida y también evidenciaron que parte de los asientos habían también sido quemados. Ya la policía se encuentra también recabando algunas cámaras de seguridad aledañas que puedan haber captado el paso de este vehículo negro que ha sido divisado por los vecinos. Se sabe también que en horas de la mañana el cantante llegó hasta esta su vivienda en el asentamiento humano Vista Alegre y también brindó su testimonio a la policía, pues él habría recibido algunas amenazas por parte de una banda denominada Los Injertos del Norte, que tiene relación con su trabajo en la municipalidad de Comas, donde el cantante es regidor, Cintia. Se sabe también que en las próximas horas el vehículo va a ser derivado a la sede de la de Pincri de Comas, donde se van a continuar con las investigaciones. Mario, pero sí esta imagen que tenemos del carro blanco, ¿no?, con el explosivo que le han arrojado, sí se trata de la vivienda del cantante Toño Centella. Así es, quería mencionarte que el popular cantante tiene varias viviendas en esta zona de Comas, en la zona de La Pascana, según los registros de la RENIEC. Esta es su vivienda, donde años anteriores ha vivido junto a su esposa. Ahora él, ya separado de la señora, vive en otra de sus viviendas. Según la información que yo manejo, aparte de la vivienda de Pascana, hay otra vivienda en la zona de Coyique, pero hasta el momento el cantante no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, esperamos que en las próximas horas pueda dilucidar si es que este ataque ha sido en contra de él o solamente en contra de su esposa. Lo cierto es que el vehículo y la vivienda están registrados a su nombre y el cantante mismo ha estado en el lugar de los hechos brindando también declaraciones a la policía, Cintia.
Claro, ahora, la principal hipótesis que se tiene entonces, Mario, es que serían extorsionadores, ¿no? Por el tema del mensaje también que les han dejado. ¿Dónde aparece este mensaje? ¿Nos puedes reiterar? Así es, Cintia, el mensaje fue escrito en una hoja de cuaderno tamaño A4 con un lapicero negro que fue pegado en la parte trasera del vehículo. Mario, te comento que la estamos compartiendo ya en pantallas para que puedan observar los televidentes, ¿no? La han escrito de puño y letra y dice, si quieres ser libre, lo serás en una tumba. Es lo que han dejado. ¿Y esta hoja dónde aparece? Así es, Cintia. Esta hoja fue encontrada por la misma dueña del vehículo y también por los vecinos en la parte trasera de la maletera de este vehículo. Estos sujetos, luego de arrojar este artefacto incendiario, dejan esta nota y se dan el lujo inclusive hasta de grabar el hecho para tener una prueba de que cometieron este ilícito penal, y tras ello logran huir. La carta fue encontrada entera por la misma agraviada y ha sido derivada a la policía para que a través de un peritaje grafotécnico se pueda determinar de qué persona fue escrita. Claro, porque ahí está la evidencia, además, que ha sido escrita de puño y letra. ¿Y a qué hora ha ocurrido este ataque, Mario? Cintia, este ataque ocurrió en horas de la madrugada, el día de hoy, alrededor de las 2 de la mañana, y los mismos vecinos es que han logrado apagar este fuego del vehículo, y aproximadamente a las 9 de la mañana el propio cantante acudió hasta esa vivienda de su propiedad para colaborar con las investigaciones, y hasta el momento se espera que los policías puedan trasladar el vehículo a la celda de Pincri, de Comas. Todavía está coronada la zona, aún se pueden encontrar los vidrios que han resultado dañados por parte de la ventana trasera de este vehículo. Además, también se puede visualizar lo que sería una especie de botella rota y quemada, y también algunos otros pérdidas materiales del asiento trasero de este vehículo que ha resultado seriamente dañado. Es lo que además se puede observar en pantalla, ¿cierto, Mario? Cómo ha quedado el vehículo, en el cual todo destruido, pero se ha logrado encontrar este mensaje en la maletera, de acuerdo a lo que nos indica nuestro compañero Mario Narváez, que está en la cobertura de este hecho. Y se trata de la vivienda, además, del cantante Toño Centella, donde han atacado el vehículo de su expareja. La policía ya viene investigando entonces el hecho. Mario, gracias como siempre por la información, y miren ustedes los niveles a los que está llegando en el tema también del llamado cobro de cupos.